La Asociación de Comerciantes y Empresarios de Collado Villalba, CIE, entregó el pasado sábado durante el transcurso de una cena sus premios anuales. Un acto que contó con la presencia de empresarios, políticos y medios de comunicación. Esta gala, que se celebró en el restaurante Viva Galicia, estuvo amenizada por actores y monologuistas que le dieron un toque de diversión a una velada muy especial. En su discurso, el presidente de CIE, Mario Aceña, explicó cuáles han sido las iniciativas llevadas a cabo por la asociación durante estos años, destacando campañas como Llena tu bolsa, Auto Villalba o la campaña navideña Ningún niño sin juguete. Por su parte, el alcalde Agustín Juárez habló de la situación generada por la deuda y finalizó su discurso reconociendo la labor de CIE, una entidad pionera en la defensa de Collado Villalba y del empleo. Soy consciente de que la situación de crisis en la que estamos inmersos nos está afectando seriamente. Por eso es necesario que todos trabajemos en la misma dirección. Ciudadanos, administración, comerciantes y empresarios. Estamos juntos y nuestro objetivo pasa por recuperar para nuestra ciudad la categoría de capital de la sierra perdida por diferentes circunstancias en los últimos años. En este sentido, tengo que recordar la campaña puesta en marcha por el equipo de gobierno durante esta primavera y verano para posicionar la marca Collado Villalba, proyectando la ciudad al exterior, con la celebración de más de 200 actos culturales y recreativos con el fin de atraer al mayor público posible y hacer ver que nuestra localidad tiene grandes alicientes. Por último, la asociación entregó sus premios anuales, que en esta edición han sido para Gala Novias, Emprendedor, Talleres Alfredo Moreno, Empresa del Año y Academia de Danza Duende, Trayectoria Empresarial.